pasa, bebés? ¿Has visto un video de la youtuber esta, viste a Lisha? Sí. Que se le caía, que se le cayó la cámara de vlog y se le rompió el lente. ¡Ay no! 256. ¿Estás a una selfie? Story time. Me veo horrible, no importa de dónde me filme. Hoy me desperté con la garganta todo este lado, o sea, hinchadito y doloroso. Y cuando me miré tenía tipo como una cosa blanca adentro de la boca. Entonces dije, bueno, voy a la guardia, qué sé yo. Fui a la guardia y la que me atendió me miró y después me empezó tipo, ¿vos tuviste mononucleosis? Y yo tipo, ¿de qué me hablas? Y me empezó a decir, tus manos están muy amarillas. Tipo, mis manos son amarillas, o sea, yo soy amarilla. Me empezó a decir, tipo, tus manos están muy amarillas. Y me empezó a alumbrar el ojo con una linternita. Y yo estaba tipo, entré en pánico, creo que me puse pálida mal. Y me dijo que podía tener mononucleosis, que yo sospechaba que era eso por la cosa que tenía en la boca. Y me dijo que me tenía que hacer un hisopado y un análisis de sangre. Fui a hacer eso, tuve que esperar una hora. Volví y estuve todo ese tiempo medio llorando porque la mononucleosis es tipo, tenés que estar en cama una semana, digo, un mes. En cama un mes, o sea, Navidad la semana que viene, Año Nuevo es en 2 semanas. Y el 4 de enero me voy de vacaciones, tipo, no puedo estar en cama un mes. Bueno, cuestión que volví y me dijo que me habían dado negativo los análisis. Pero que igual quería que yo me haga otro análisis mañana, o sea, sacarme sangre en ayunas para estar seguros y para ver si no es otra cosa. Qué hermoso. La verdad, lo que necesitaba. Sí, no, tipo, ni tengo fiebre. O sea, tengo 37 de fiebre, ponele. Y no sé, disculpen mis pintas. Hay que ser, hoy, hay que ser, mostrarse reales, ¿no? Se haga con pipini. Oh. Eso. Recen por mí.
Me sacaron sangre para ver qué mierda tengo en la garganta. Y resultó van a estar el viernes. Me siento para el culo. Así que voy a quedar acá en mi silloncito hermoso, tirada, durmiendo siesta y mirando videitos todo el día. And also it could just be awkward sometimes with reaching out to people on social media. So this like eliminates the awkwardness college, and especially when there's like a lack of like it introduces you to mutual friends where you able me dormí una siesta de dos horas y media. Me siento un poco mejor. Desayuné. Era así retirada. Mirando videitos. Nada. Intentando curarme, básicamente. ¿Qué haces, chato? ¿Qué haces, Juancito? No, es más que usted con la... Chicos, no me arreglan un poquito. ¿Ha traído? Sí, vamos. Ni me peiné todavía, pero bueno, me siento un poco mejor, por suerte. Estoy acá. No sé dónde mirar, porque si miro a la cámara me siento tipo... me siento un poco mejor, todavía me duele la garganta, pero todavía no tomé el remedio y me siento bastante bien. Estoy acá desayunando y arbolito sin armar ahí. El arbolito, falta la parte de arriba. No, hoy vamos a ir a Palermo con mi hermana a buscar regalos de Navidad y eso. Espero no terminar el día peor de lo que le empecé. Bueno, ignorando el quilombo de ahí, este es mi outfit. Me puse esta vincha negra, que no sé si se ve, este collar de perlas que compré en una feria, esta remera que amo, que también la compré en una feria, este pantalón, que también lo compré en una feria, hice el mismo de ayer, y mis Falcon. Estoy viendo qué cartera uso, pero voy a ir separando las cosas que voy a llevar, así después solo lo meto ahí. Bueno, tengo este buzo, la sube,
un pañuelo para mi garganta, mi billetera, y esto estoy usando los labios. Parezco un huevo. Al final me puse esta mochila porque no me entraba nada, las cosas en una cartera. Me iluminó. Es hermoso. Vos estás viendo, ¿no? ¿Es para vos? Sí. Un blogger. ¿Cómo la pasaste hoy? Creo que la llevamos un montón. ¿Bien? ¿Sí? ¿No para arriba? No, el piso y muda. No hiciste nada. No hiciste nada, Marcela, y el juego de volei que propusiste para lucirte. ¿Eh? Lo estuviste provocando toda la fiesta. ¿Floppy? Decile vos. Porque yo no sé cómo expresar lo puta que es formada. Ahora no sé por qué te enojas conmigo si te rechazas hasta tu propio zapato. Floppy, por favor. ¡Marcela! ¿Por qué no te vas a dormir? Que ya hiciste suficiente mal en este lugar. Ah, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Yo soy la encarnación del mal? Sí. ¿No se dan cuenta? Ninguno de los tres de que todo les pasa por encima. Me escuchó lo que dijo el disfrazado, ¿no? Ustedes lo único que les interesa es saber si es novio de alguien. ¿Vos? Porque sos un arroba novio. ¡Oh! ¿Sigan poniendo chistitos? Yo voy a hacer lo que es idiota. Me voy a ir. Voy a mejorar mi vida y... Marcela, ¿qué tienen de malo los chisitos? ¿Eh? Son maíz y queso, nada más. No tienen nada de malo, salvo la grasa que se les quedó pegada a ustedes en el cerebro. ¿Vos le dijiste que se fuera? No, yo le dije que se quedara. Me malinterpretaste. Yo le dije que se quedara. ¿Lo malinterpretaste? Sí. Germán y yo nos vamos a oponer a la idea hasta que no haya una decisión madura de tu parte. ¡Puta! ¡Puta! ¡Madurar! ¡Faltaba escuchar! ¿Estás olvidando de mí, eh? No hay vuelta atrás. ¿Sabes qué, Flo? Creo que tengo que comer algo, pues. Está demasiado. Un quesito. Sí, o un salchichín, algo que absorba la panza. ¿Sabes qué, Flo? Ya se le va a pasar. Y si no se le pasa, va a tener que pasar por encima mío. Que no es fácil.
Bueno, voy a aprovechar mientras está cocinando mi almuerzo para contarles que todos los análisis que me hice me dieron negativos, o sea que no tengo mononucleosis ni nada parecido. Me siento mejor, me duele un poquito, pero tranca. Eso. Sábado, 21 de diciembre, y estoy con polera, así que se imaginarán lo lindo que está el clima, ¿no? El día que empieza el verano. Pero bueno, estoy yendo ahora a un par de ferias para conseguir ropa para el showroom de Venus de la semana que viene. Son tipo las 12 del mediodía, más o menos. Así que nada. Estoy medio cagada de frío, pero bueno, es lo que hay. Hola. Ya volví a casa. Me estoy haciendo un mate, relax, arre. Y nada, en un ratito voy a filmarles un video sobre qué cosas voy a regalar para Navidad. Así que eso. Pipini, ¿estás bien?